medicamento para tu perro, gato o caballo está en Alcodesa. Casitas, vacunas, medicinas, monturas, material de ordeña. Farmacia Veterinaria Alcodesa. Servicio, calidad y prestigio. Farmacia Veterinaria Alcodesa. La más surtida, la de más variedad, la de mejor precio. Farmacia Veterinaria Alcodesa. Hacemos feliz a su animal. Indica Camargo 2, Delicia 0. Bien, Alcodesa Delicias, empresa de productores. Nos manda la parte baja del tercer episodio, el equipo Ordoneros a la caja de bateo. Viene Omar Jaramillo a la caja de bateo, es el noveno en el orden. El travieso Omar Jaramillo. Lanzamiento de Medina para home, esquina afuera, le marca el primero. Para Omar el travieso Jaramillo. Parte baja de lo que es el tercer episodio. Roberto Montes en la cámara de Delicias Deportivo. Lanzamiento rumbo del jonrón, la de frente segunda base. Pan comido para Torres, el tiro a la segunda, primera. Para mandarle un saludo al licenciado José Antonio Rivera y al contador público Germán Valle, que están aquí mismo en el gran estadio de Delicias, viendo el juego y escuchándolo. Gracias, un abrazo con mucho afecto y con mucha gratitud. Aquí está Aaron Gil por segunda ocasión en el partido. Pichada bajita por fuera, bola la primera. Aaron Alejandro Gil. Fue dominado vía 6-3 en su primera oportunidad. Mostró su velocidad de piernas. Ahí está Medina de costado. Ya es temporada de melones aquí en la región. De sandías. Lanzamiento para home. Cuenta pareja de 1-1. Aaron Gil me parece que es bateador ambidiestro. Ahorita está bateando a la zurda porque hay lanzador derecho. Tiene la facultad de batear de los... batear de los dos lados, ¿eh? No de aquellos que batean por los dos lados. No, aquellos ni un saludo les mandamos. Lanzamiento rumbo del plato, la tira, batazo elevado de foul. Otro que hace lo mismo es Raymond López, que es derecho natural. Y se han acostumbrado a batear de zurdos, pero cuando hay oportunidad lo hacen de derecho. Y hay otros como Rogelio Lugo, como Luis Eduardo García, que han preferido batear siempre de zurda frente a zurdos y frente a derechos. Sí, es que hay ocasiones que de chiquito le hacen o le desarrollan la facilidad para que batee de zurda, como Roberto Pablo Cadena, entre otros. Ancina es, y Ancina quiero que le diga. Lanzamiento para home, ya lo poncharon. René Medina viene en plan imponente, al menos hasta este momento. Es lo que él está mostrando, valga la expresión. Lo mejor en recarga de cartuchos y toner. Cartuchos de tinta y toner con resin. Reparación y venta de todo equipo de cómputo ahí con el ingeniero Romero. Ingeniero Morales y el Osito Romero. Bueno, el Osito también parece ingeniero, cuando está en la mesa. Mira, no tiene el título, pero tiene el conocimiento y la capacidad. Efectivamente, lanzamiento, primer take en la cuenta del bateador. Roberto Valle, que es el parador en corto. De costado René, el camarguense Medina. Lanzamiento, esquina adentro, le marcan el segundo. Parecía bajita. Parece que estamos en parral con el ampayo. Fíjate, se queja a todos los equipos que ya lo ha hecho Casagrandes, lo han hecho equipos que van abajo en la tabla. El ampayo tiende a cargarse con los equipos grandes. En este caso se han quejado que ha favorecido a Algoneros, a Mineros también. Pues bueno, como dijo mi abuelo. Medina de costado, tiene dos outs, base limpia, lanzamiento para Valle. Rola de foul por tercera base. Di Manor le distribuye los tractores. John Deere aquí en Delicias.
los mejores tractores del mundo de todos los tiempos, John Deere. Hay un tractor nuevo, semiautomático, güerito, así que únicamente la palanca hacia adelante o hacia atrás lo hace más manejable y con gran potencia para trabajar el campo de Liciense o de la región. Tenía que ser John Deere, por supuesto. Saludos a Fernando Bernal, flamante gerente de John Deere aquí en Delicias. De Di Manor. Amar al swing, bola bajita por fuera. Hace un año por ahí tuvimos la invitación de el licenciado Corral, Bernal, perdón, cuando patrocinó el equipo de ciclismo de Delicias, donde andaba Juan Carlos Lozoya, donde andaba el hijo mayor, donde andaba Gesell Valenzuela y Chuy Vázquez, un gran equipo de ciclismo y John Deere. René Medina de costado. Lanzamiento rumbo del plato, bola poquito alta. Le empareja la cuenta en 2 y 2. Mira, mi niño, el más chico, Víctor Javier González Moreno, él estuvo en primaria con el Bomboncito, fue de los niños o de los jovencitos que sufrieron mucho esta pérdida, al igual que su familia. Mi hijo, pues, tuvo que hacerle frente a esa situación. Él acudió cuando este jovencito, pues, lamentablemente tuvo que ser sepultado. Esquina adentro y sin tirarle ponche para Roberto Valle. Se va a la parte baja del tercer episodio. Alcodesa Delicias, empresa de productores, empresa de vencedores. Delicias 0, Camargo 2. Ya se Delsa, llantas y servicio de Delicias. 25% de descuento en las llantas Yokohama. Estamos en la calle Octava Norte. El ofrecimiento de René para Luis Eduardo. Bola alta, la número 2. Y ACDS, el mejor servicio de desponchado, las mejores marcas en llantas. Alineación, balanceo y todo lo que sea del ramo. Pregunte por promociones. Dígale que dijeron Meche y el Güero. Por cierto, aquí andaba un Carlitos de Sama de la... Vámonos a lo que es la parte alta de la cuarta entrada. Viene a tomar turno el noveno en el orden. El octavo en el orden por el equipo Mazorqueros. Cubre el jardín derecho. Buscaba la esquina adentro. Álvaro Sandoval se queda bajito. Así que el marcador 2-0 ganando Mazorqueros. Un gran duelo de pelota nuevamente. Si usted recuerda, hace 8 días, 3-2 fue el marcador allá en Parral, lanzamiento alto. Álvaro Sandoval se trenzó en un duelo de pelota con el también zurdo Humberto Gutiérrez. A la postre terminó perdiendo Álvaro Sandoval un duelo de pelota, un gran juegazo. Al siguiente día, una carrera fue la diferencia. Y el domingo, usted conoce la historia, 6-4. El sábado 6-5 en 11 entradas. Aquí está con la cuenta de 3 bolas sin strike. Víctor González. Él cubre el jardín derecho, es el jugador menor. Viene Álvaro Sandoval. Termina concediéndole pasaporte para que sea un total de 6 bases por bola. Son 4 bases por bola y 2 intencionales, así que ya lleva 6 pasaportes. Viene Valentín Leos, cubre la primera base. Fue retirado por la vía del ponche para el segundo out en la parte alta de la segunda entrada. Álvaro Sandoval lleva 6 ponches. Contra 3 de René Medina, lanzamiento alto. Lleva un total de 5 lanzamientos fuera de la zona de strike. Y le mencionamos, Álvaro Sandoval ha ponchado a 6, pero también ha conseguido 6 pasaportes. De esos 6 son 2 intencionales. Le han dado 2 indiscutibles, le han anotado 2 carreras, una es sucia. Aquí empezando con dificultades
en esta parte alta, ya lleva, le marcó el strike el señor Umpire, estaba alta, aunque el bateador está bastante alto, Valentín Leos. Así que le empareja la cuenta, una bola y un strike. Tienda de artesanías y muebles de madera al arbolito, calle Juárez número 530 en Meoqui, con el señor Cueto. Aquí está cuadrándose una revirada a la primera, no hay jugada. Centro Ranchero en el Mercado Juárez, las más hermosas botas. También para su evento reunión, la Real Norteño Banda. La cuenta está pareja, una bola y un strike. Este duelazo entre Mazorqueros y Algodoneros. Y reviste gran interés porque Mazorqueros ha ganado 4. De esos 4, el primero de esa serie de 4 triunfos que ha hilvanado el equipo Mazorqueros se la propinó al equipo Algodoneros de la tercera zona. Aquel juego que estaba perdiendo Mazorqueros 5-0 y terminó ganando en 7 entradas al son de 7 carreras por 6. Posteriormente limpió en la visita que le hizo a Madera, los 3 juegos se los sacó allá en la serranía, revirada primera. Entonces esta serie, gran interés, Algodoneros trae 4 juegos perdidos consecutivos, Mazorqueros trae 4 juegos ganados en fila, y aquí por lo pronto está buscando hacerse del 5º juego consecutivo. Y para ellos sería vital porque están visitando a su acérrimo enemigo, Algodonero de la tercera zona. Por ahí Leos intentando cuadrarse para el toque pelota, lanzamiento alto, con velocidad pero fuera de la zona de strike, 3 bolas y un strike. Así que Jaime Beltrán del Río, la mejor opción en salas y colchones, paseo tecnológico y acceso a terrazas. También agradecemos el patrocinio de Yacedelsa en la marca Yokohama para auto y camioneta, 25% de descuento. El lanzamiento de strike precioso ya lo llevó a la cuenta máxima, 3 bolas y 2 strike. Ya Raymond estaba cubriendo la primera base, Luis Eduardo García estaba bajando a buscar el toque de pelota. Así que Yacedelsa, Avenida Cesta Norte número 801. Aquí en Delicias, Yacedelsa, la cuenta a lo máximo. Persiste el toque de pelota o pueden romperlo en último momento. Una revirada a la primera, flojita, no hay jugada. Así que Alcodesa, una empresa de productores, 28 años produciendo calidad. Ya estamos en todo el estado de Chihuahua. Producimos alimento con la más alta calidad en nutrición para sus animales. Intento de toque de pelota, estaba con la cuenta máxima, así que es out de regla. Acredítele out de regla a Valentín Leos. OR. Viene a tomar turno el Aguilucho Aguilar, que tiene 2 turnos, una vez oficial, ponches integral en la primera y base intencional en la segunda entrada. Viene a tomar turno en esta cuarta entrada, cuando hay hombre en la primera base, hay un out. José Manuel Aguilar es el hombre que cubre lo profundo del jardín central. Le digo que el equipo Algodonero se alinea de la siguiente manera: Jaramillo en el izquierdo, Aaron Gil en el central, Rodo Carrera en el derecho. En las paradas cortas, Valle, Raymond López en la segunda, Betío Calderón por tercera, Luis Eduardo García en la primera, el receptor Adrián Ruiz. Y Álvaro Sandoval, lanzamiento que parecía que entraba por la zona buena, termina quedando bajito. Y el bateador designado por el equipo de casa, Juan García. José Manuel Aguilar. Únicamente 2 indiscutibles ha recibido Álvaro Sandoval, pero ha regalado un total de 6 bases por bola. Una en la primera, 3 en la segunda, una en la tercera y una en la cuarta. Y fueron fundamentales, sobre todo el error en la segunda entrada para que anotara una carrera más el equipo Mazorqueros.
el lanzamiento, swing precioso, más que nada un swing tratando de tener el bat. Ya cuando quiso ya estaba el swing y ya estaba el lanzamiento en la mascota del receptor. Así que el equipo de Algodoneros urgido de empezar a remontar el vuelo, aunque tiene 7 victorias, 5 derrotas. Es temprano para poder recomponer el camino. Batazo foul. Y sobre todo aprender de las derrotas, porque han sido marcadores. Únicamente en 2 juegos hemos perdido por diferencia de 2 carreras. 5-3 contra Ojinaga, 6-4 contra Parral, 7-6 contra Mazorqueros, 7-6 contra Mineros y 3-2 contra Mineros de Parral. Así que es un marcador alcanzable, inclusive el de ahorita, lanzamiento bajito. 2 bolas y 2 strikes para José Manuel el Aguilucho Aguilar. Cuauhtémoc le está ganando en la quinta entrada a Madera 5-0. Una cortesía de Alcodesa. Así que la cuenta pareja, una revirada a la primera, muy anunciada. No hay jugada. Álvaro Sandoval. Recuerde, el centro de bateo está por la carretera de Delicias a Mioqui, kilómetro 1.2. La cuenta está 2 bolas, 2 strikes. Hay un out, lanzamiento, roletazo por tercera. Pudiera ser para 2. Out en la segunda. Se le cae a Raymond López. Y otro error. Acredítele otro error a Raymond López. Y iba a haber posibilidades de hacer la doble matanza, porque el Aguilucho Aguilar no iba poniéndole velocidad en sus piernas. Él consideró que ya iba a ser un out de rutina, un doble play de rutina. Así que acredítele que se envasa por error. Error del 4. Así que hay hombre en primera, hombre en segunda. Viene Oscar Chávez, que tiene 2 turnos, una vez oficial, sencillo en la primera y base por bola en la segunda. Oscar Chávez, hombre en primera, hombre en segunda, hay un out. Ya van 2 errores que comete el equipo Algodoneros a la defensiva. Un lanzamiento rompiente, flojito, strike primero. Así que el centro de bateo abierto para todo público. Recuerde, el martes tenemos 2x1 en fichas, el miércoles 3x20 pesos, y el jueves de damitas 2x1 en fichas. Este horario de verano, de lunes a jueves, de las 5 a las 9, de las 5 de la tarde a las 9:30 de la noche. Viernes, sábados, domingos y días festivos y vacaciones, horario corrido de 11 a 9:30 de la noche, de 11 de la mañana. Estamos en la carretera de Delicias a Mioqui, kilómetro 1.2. Un strike, lanzamiento buscando la esquina de adentro, no se la concede el señor umpire. 1-1. En el centro de bateo tenemos 3 máquinas de béisbol y 2 de softball. Aquí se concede un tiempo Álvaro Sandoval. La cuenta 1 bola y 1 strike para Oscar Chávez. Ya se envasó Narciso Torres por error del segunda base. Y aquí el Aguilucho Aguilar, en error del primera, del segunda, consigue quedarse en la primera. Ya le marcaron el segundo strike. Así que recibió base por bola Víctor González, el jugador menor. Out de regla para Valentín Leos, con la cuenta a lo máximo. Intenta de toque pelota, la pelota sale de foul, out de regla. José Manuel Aguilar, en un tablazo a la tercera base, Betito lo levantó rápido, tiró a segunda. Raymond nunca tuvo control de la pelota, así que quedó quieto el corredor de Víctor González ahí en la segunda. Y el Aguilucho se quedó en primera. Un lanzamiento alto. La cuenta 2 bolas y 2 strikes.
placer enorme que usted siga teniendo la oportunidad de seguir observando estos duelos entre algodoneros y mazorqueros a través de la página deportiva deliciasdeportivo.com. Aproximadamente 74, 75 videos para que usted pueda disfrutar del básquetbol de la Liga Chihuahua Vive, que acaba de concluir, donde los Soles de Ojinaga se coronaron campeones hasta el séptimo juego. Choriceros de Camargo llevó a lo máximo, hasta lo máximo, la serie. Lanzamiento batazo muy elevado para probablemente el jardín derecho, por allá rodó Carrera dentro del terreno bueno, se arma el pis y corre el corredor de segunda, se fue rápidamente Víctor González hasta la tercera, así que acredítele el segundo out, elevado al 9, y en pis y corre se fue Víctor González a la tercera. El aguilucho permanece en primera base, viene Narciso Torres que tiene ponche tirándole y error en la segunda, del segunda base para envasarse. Batea a la zurda. Hay dos out. Hay hombre a 90 pies de la registradora. Y a 270 pies. Hombre en tercera, hombre en primera. Hay dos out para Álvaro Sandoval cuando está abriéndose lo que es la parte alta de la cuarta entrada. Ya estamos llegando a la mitad del encuentro. Lanzamiento alto para que sea la primera bola. Narciso Torres en el círculo de espera. El hombre de poder, Daniel Yepes. Luis Daniel Yepes de Tetela, Oaxaca. Álvaro Sandoval viene para el plato, un lanzamiento, un batacito, y error del tercera base. Iba a ser para conseguir el out, únicamente puso la pelota en juego, y es lo hermoso del béisbol. Se pone la pelota en juego y el béisbol, cuando le buscas, te da. Y no es a punta de tablazos como se hacen las carreras, simple y sencillamente propiciar el error como lo está haciendo aquí Narciso Torres, que ya había sido dominado en dos ocasiones por Álvaro Sandoval. Aquí un toquecito, más que nada puso a rodar la pelota. Betillo Calderón, ya no tenía la pelota en sus manos, trató de hacerse la pelota antes de tenerla. La pierde y Narciso Torres pues se hace la primera, entra a la tercera carrera. De las tres carreras, dos han sido sucias. Lanzamiento strike precioso para Daniel Yepes. Y esto puede desmoralizar a Álvaro Sandoval, que está perdiendo producto. El marcador lo dice, tres carreras por cero. Pero esas tres carreras, dos han sido sucias. Y out regalados. Es lo hermoso del béisbol. Hay hombre en primera, hombre en segunda. Un lanzamiento de piconazo. Yepes únicamente procura quitarse para que no le impacte. Daniel Yepes. Así que esta transmisión a través de Delicias Deportivo llega por cortesía de Alcodesa, una empresa de productores. De Más Climas Comfort, le aplicamos poliuretano de pulgada y el mantenimiento adecuado cada año para que le dure y se conserve su casa fresca en tiempo de calor y agradable en tiempo de frío. Swing perdido, lanzamiento alto con velocidad, le gustó a Daniel Yepes. Así que la cuenta, una bola y dos strikes. Ya lo ponchó en la segunda entrada sin tirarle. Aquí no queda otro nomás que enfrentarlo. Lo que debe hacer ahora Álvaro Sandoval es tirarle pegadito y a los codos. Que no estire los brazos. La cuenta está una bola, dos strikes, dos out. Hombre en primera, hombre en segunda. En la primera Narciso Torres, en la segunda José Manuel Aguilar. Batacito foul hacia atrás. La cuenta sigue igual, permanece una bola y dos strikes. El mundo del tornillo, estamos en la calle Quinta Norte número 511, aquí en Delicias. Un amplio surtido en tornillería.
tuercas, arandelas, herramienta. También tenemos amortiguadores para equipo pesado. Y ya tenemos mangueras y conexiones. Además, tenemos calentadores de agua solares. Investigue para no contaminar el ambiente y para que no gaste tanto. Una bola, dos strike, dos out. El mundo del tornillo. Un tiempo que se concede Álvaro Sandoval. En el lanzamiento, Batacito, la pelota está picando de hit. Viene un corredor para la registradora, Daniel Yepes. Le dejan un lanzamiento cómodo. Y después del error, se cumple la cábala cubana. Después del error viene el hit, le dejó el lanzamiento a los ojos. Al izquierdo para producir la cuarta carrera del juego. El marcador está 4-0. De esas cuatro carreras, tres han sido sucias. Pero cuentan. En el béisbol, cuenta el que hace las carreras, como sean las carreras. Sucias, limpias, medio manchadas. Aquí está ganando el equipo mazorqueros. Ya un amplio marcador de 4-0. Hubo un error en la segunda, ha habido dos errores aquí en la cuarta entrada. Viene Jesús Ramírez cuando encuentra hombres en segunda. Está Narciso Torres por segunda. Daniel Yepes en la primera base. Foul para atrás. Daniel Yepes que apuntalando su posición como bateador. Lleva dos turnos oficiales, tres turnos, dos legales. Así que está bateando de 500 en este juego. Ya produjo una carrera más para su equipo. Es una carrera producida para el lanzador, es una carrera sucia. Así que hay dos out. Hay un strike. Tomando turno Jesús Ramírez. Cubre la tercera base. Lanzamiento bajito y abierto para bateador derecho. Una bola y un strike. Jesús el Jul Ramírez. Algunos años con la casaca algodonera. Ahora ya se vistió de mazorquero. Jaime Beltrán del Río. La mejor opción en salas y colchones. Viene Álvaro Sandoval. Strike precioso a la esquina de afuera. Se lo marca el señor umpire. Así que tiendas de artesanías y muebles de madera, el arbolito, calle Juárez número 530, el Mioqui. Ahí con el señor Cueto. Cómpreles juguetes. Sobre todo, juguetes hechos en la región de madera. Trompos, yoyos, valeros, camionetas, tractores, lo que usted guste. El lanzamiento, roletazo para Roberto Valle. Levanta el out, se consigue en la segunda base. Así que hubo un total de 7 bateadores. Un solo hit, pero hubo 2 errores. Se anotan 2 carreras. El marcador está 4-0. Ganando mazorqueros cuando ya se fueron 3 entradas y media. Enseguida viene algodoneros. Por lo pronto nosotros vamos a la Mundo del Tornillo, el lugar con más surtido, mejor atención y los mejores precios. En el Mundo del Tornillo encuentre las mejores marcas como Helicoil y Toledo, distribuidor de acero inoxidable. Contamos con estacionamiento exclusivo en calle Quinta Norte 511 o llámenos al 474-5245. Gracias, vamos a la parte baja del cuarto episodio. 4-0, pierde Delicia, la gente empieza a buscarle. Aquí te la changa en la caja de bateo. René Medina en lo alto del montículo viene para home. Alta por fuera, primera bola en la cuenta de Luis Eduardo García. Ya se Delsa. Llantas y servicio de Delicias. 25% de descuento en las llantas Yokohama. Estamos en la calle Octava Norte. El ofrecimiento de René Pro Luis Eduardo, bola alta, la número 2.
Y Acedes, el mejor servicio desponchado, las mejores marcas en llantas. Alineación, balanceo y todo lo que sea del ramo. Pregunte por promociones. Dígale que dijeron Meche y el Güero. Por cierto, aquí anda Don Carlitos Lezama, de la gente importante y en Yacedelta. Saludos a la gente del Seúl. Importante escuela de nivel aquí en Delicias. La deja pasar, parecía, le marcan el tercera bola. 3 por 0 gana el equipo, 4 por 0 el equipo de Camargo. Parte baja del cuarto episodio. Ya le marcó el automático, esta parecía bajita, pero bueno. Cuando hay tres y nada es cuando el umpire se hace de repente amigo del pitcher. Hay que ir al centro de bateo. Está padrísimo. Con muchas promociones. Vaya usted y pregunte qué promoción hay ese día. Todos los días hay promociones. Lanzamiento. Oh, le marcan el segundo a la esquina de afuera. Parecía poquito alta. Ya fuiste al centro de bateo, Meche. Sí, sobre todo aprovechar... El miércoles 3x2, 3 fichas por 20 pesos, así que aprovecharlo y disfrutarlo desde las 5:30 hasta las 9:30 de la noche. Kilómetro 1.2, delicias mío aquí. Cuando llega doña José Ortiz de Domínguez, no es Ceci Dosal. Que por cierto, pues no se ha entregado la placa al Jesse Bogart, como la trayectoria. Lanzamiento rumbo del plato, buena pichada. Parecía buena, se quedó bajita. Le valió porque se agachó a quitarse la espinilla.